Bienvenidos nuevamente a este carrusel de historias para el alma, un capítulo más y ahora nuevamente con escrito de María Valtorta, el Evangelio como me ha sido revelado. Uno de los capítulos se llama Jesús Niño, pero en esta ocasión es la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel anuncia a la Santísima Virgen María que será madre. María de unos 15 años en su habitación de la casa de Nazaret. Esto es lo que veo. María es una muchacha muy joven. Por su rostro parece tener 15 años. Está en una pequeña habitación rectangular. Una habitación de jovencita. Contra una de las dos paredes más largas está la cama. Es una cama baja, sin barrotes, cubierta con gruesas esteras o tapetes. Se podría decir que estos están extendidos sobre una tabla o sobre un entramado de cañas, porque están bien estirados y sin arrugas, como sucede en nuestras camas. Contra la otra pared hay un estante con una lámpara de aceite, unos rollos de pergamino, una exquisita labor de costura que parece un bordado. A uno de los lados del estante, junto a la puerta que está abierta y que da al huerto, pero que no se ve porque hay una cortina que el viento mueve ligeramente, está sentada la Virgen en un banco. Está tejiendo un lino blanquísimo y delicado como la seda. Sus manitas, poco menos blancas que el lino, trabajan rápidamente con el huso. Su rostro juvenil, tan hermoso, está levemente inclinado y ligeramente sonriente, como si acariciase o fuese en pos de algún dulce pensamiento. Un silencio profundo reina en la casita y en el huerto, y mucha paz, tanto en la cara de María como en el ambiente que la rodea. Paz y orden. Todo está bien arreglado. La habitación humilde por su apariencia y por sus muebles, casi desnuda como una celda, tiene un aire austero y majestuoso, debido a su gran limpieza y a la cuidadosa colocación de la cobertura del lecho de los rollos, de la lámpara y del pequeño jarrón de cobre que están junto a la lámpara, y en el que hay un haz de ramitas en flor, ramitas de melocotonero y de peral, por lo que creo. Lo que sí está claro es que son de árboles frutales, de un blanco ligeramente rosado. María se pone a cantar en voz baja. Luego alza un poco más la voz, una voz que vibra dentro de la habitación y en la que se percibe la palabra. Yahvé. De lo que colijo que se trata de algún cántico sagrado, tal vez sea un salmo. Puede ser que María se acuerde de los cánticos del templo. Debe tratarse de algún dulce recuerdo, porque pone sobre el pecho las manos que sostienen el huso y el hilo. Levanta su cabeza para apoyarla contra la pared. Su rostro está encendido de un hermoso fuego. Sus ojos buscando algo, algún dulce recuerdo, brillan por un golpe de lágrimas que no los rebosa, pero sí los agranda. Y con todo, estos ojos despiden sonrisa. Sonríen ante ese pensamiento que ven y que los abstrae de lo sensible. El rostro de María que se ha levantado de entre el blanco tejido, rostro rosado, circundado por las trenzas, que lleva recogidas como una corona en torno a la cabeza. Parece una hermosa flor. El canto pasa a ser oración. Señor Dios, Altísimo, no tardes en enviar a tu siervo para que traiga la paz a la tierra. Acelera el tiempo propicio y suscita a la Virgen pura y fecunda para que venga a este fin. Concédeme que muera después de haber visto tu luz y tu justicia sobre la tierra y de haber sabido
que la redención se ha cumplido. Oh Padre Santo, manda a la tierra a aquel que los profetas esperaron. Manda a tu sierva, el Redentor, que cuando llegue mi última hora, se me abra tu mansión, porque sus puertas las ha abierto ya tu Mesías y las ha abierto a todos los que han esperado en ti. Ven, ven, oh Espíritu del Señor, ven a nosotros que te esperamos, ven, Príncipe de la Paz. María queda como absorta. La cortina se mueve más fuerte, como si alguien detrás de ella soplase con algo o moviese para correrla. Una luz blanca de perla fundida en plata pura hace más claras las paredes del color ligeramente amarillo. Más vivo el color de las cosas, más espiritual el rostro de María que mira a lo alto. En medio de la luz se prosterna el arcángel. La cortina no ha sido descorrida. Es más, no se mueve ya. Inmóvil, pegada a las jambas, separando como una pared el interior del exterior. El arcángel es natural, que toma un aspecto humano, pero es un aspecto muy distinto del humano. ¿Qué clase de cuerpo tiene esa figura bellísima y radiante? ¿Con qué sustancia Dios la hizo material para hacerla sensible a los ojos de la Virgen? Solo Dios puede poseer estas sustancias y usarlas de un modo perfecto. Tiene cara, tiene cuerpo, tiene ojos, boca, cabellos y manos como nosotros, pero no son de la materia opaca nuestra. Son de una luz que ha tomado color de carne, forma de ojos, brillo de la cabellera, hermosura de labios. Una luz que se mueve y sonríe, que mira y habla. El arcángel dice a la María: Dios te guarde, María, llena de gracia. La voz es una dulce armonía como de perlas arrojadas sobre un metal precioso. María se estremece y baja los ojos, y se estremece mucho más cuando ve la radiante figura postrada, casi a un metro de distancia de ella, y que con las manos cruzadas sobre el pecho la mira con una veneración sin igual. María se pone de pie y se pega a la pared, palidece y se ruboriza alternativamente. Su rostro manifiesta sorpresa y susto. Se aprieta inconscientemente las manos sobre su pecho, escondiéndolas bajo las largas mangas. Se inclina como para esconder lo más posible su cuerpo. Un acto delicado de pudor. No, no temas. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Pero María sigue temblando de miedo. ¿De dónde habrá venido este ser extraordinario? ¿Es un mensajero de Dios o del engañador? El arcángel repite: No tengas miedo, María. Yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Mi Señor me ha mandado a ti. No tengas miedo, porque el Señor te quiere. Concebirás ahora y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y verdaderamente lo será. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reino no se acabará jamás. Comprende, oh Santa Virgen, a quien ama el Señor,
hija bendita suya, llamada a ser madre de su hijo. Comprende qué hijo vas a engendrar. Virgen, ¿cómo puede suceder eso si no conozco hombre? ¿Acaso el Señor Dios no acepta más el ofrecimiento de su sierva y no quiere que sea virgen por amor a él? El arcángel le dice: María, serás madre, no por obra de varón. Eres la Virgen eterna, la Santa de Dios. El Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esto, el que nacerá de ti será llamado Santo e Hijo de Dios. Todo lo puede nuestro Señor Dios. Isabel, la estéril, en su vejez ha concebido un hijo, que será el profeta de tu hijo, el que le preparará su camino. El Señor la ha librado de su oprobio, y su recuerdo permanecerá en el pueblo unido a tu nombre, como el nombre de su hijo, al de tu Hijo Santo, y esto hasta el fin de los siglos. Los pueblos os llamarán bienaventuradas por la gracia del Señor que llegó a vosotras, y sobre todo a ti, María, por la gracia que llegó a ellos por medio de ti. Isabel se encuentra ya en su sexto mes de haber concebido, y su peso paradójicamente le da alegría, y mucho más la regocijará cuando conozca el motivo de tu alegría. Nada es imposible a Dios. María, la llena de gracia, ¿qué debo contestar a mi Señor? No te llenen de confusión las ideas que en ti se levantan. Él cuidará de tus intereses si pones en Él tu confianza. El mundo, el cielo, el eterno esperan tu respuesta. María cruza sus manos sobre su pecho, se inclina profundamente, dice: aquí está la esclava de Dios, haga de mí lo que Él dice. El ángel brilla de alegría, en profunda adoración se inclina, porque no cabe duda que ve que el Espíritu de Dios desciende sobre la Virgen inclinada al dar su respuesta afirmativa. Después desaparece sin mover la cortina, pero la deja sabedora del misterio divino. Y finalmente terminamos este escrito de María Valtorta, escrito el 8 de marzo de 1944.